Muy buenas tardes a los presentes. Les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento del último producto del proyecto FICR, Plan de Recuperación Reserva Nacional de Activos. Iniciativa que fue ejecutada por la Universidad Católica del Norte en colaboración con CONAF Antofagasta y financiada por el Gobierno Regional de Antofagasta con el apoyo del Consejo Regional. En esta oportunidad nos convoca a la presentación de un hito de divulgación adicional propuesto por los investigadores de la iniciativa, en la cual un equipo multidisciplinario de expertos en biodiversidad han estado trabajando los últimos 3 años. Nos referimos a la guía de campo Biodiversidad de la Reserva Nacional La Chimba, Región de Antofagasta, Chile, 2022. Documento que incorpora la preparación de 7 capítulos y más de 180 fichas técnicas de especies preparadas por los autores. Con objeto de dar a conocer los principales hallazgos de las campañas de terreno realizadas durante el año 2019 y 2020. Y así, relevar la riqueza biológica de esta área silvestre protegida y la importancia de su protección efectiva. Antes de comenzar, recordamos que esta actividad está siendo transmitida de manera online a través del canal de YouTube. Recuperemos la Reserva Nacional La Chimba, para quienes nos quieran acompañar a distancia. De esta manera, queremos saludar afectuosamente a todas las autoridades, directores y miembros de las instituciones que hoy nos acompañan. Agradecemos esta tarde la presencia de la Seremi de Agricultura, Celia González, el Seremi de Medio Ambiente, Gustavo Riveros, la directora regional de la Corporación Nacional Forestal, Anita Huichamán, el director de Investigación y Análisis de la Producción Científica de la Universidad Católica del Norte, Carlos Calderón, al botánico investigador del proyecto FICR, Luis Faúndez, al director del proyecto FICR, Mauricio Mora, y a todos los destacados investigadores y profesionales que formaron parte de este proyecto y que hoy nos acompañan, ya sea presencial o telemáticamente. Agradecemos también la presencia de todas las personas hoy gentilmente nos acompañan, expresando también nuestro reconocimiento a la Biblioteca Regional de Antofagasta por darnos todas las facilidades para llevar a cabo esta actividad. El proyecto FICR, Plan de Recuperación Reserva Nacional La Chimba, tuvo por entidad ejecutora a la Universidad Católica del Norte. De esta manera, invitamos a Carlos Calderón, director de Investigación y Análisis de la Producción Científica de la UCN, para dar las palabras de bienvenida al encuentro en representación de la universidad. Estimados y estimadas, muy buenas tardes. Es un gusto y un honor para mí estar junto a ustedes de manera presencial y también representar a nuestro vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Rodrigo Sfeir, en esta actividad tan significativa en la que presentamos el libro Biodiversidad de la Reserva Nacional La Chimba, un texto elaborado por la Universidad Católica del Norte con el apoyo del Consejo Regional y la CONAF, entre otras instituciones. Se trata de un trabajo de 3 años realizado por especialistas y que entregó resultados sorprendentes. Más de 300 especies nativas detectadas, lo que confirma el espectacular ecosistema que allí existe, pero que está amenazado por enormes riesgos causados en su mayoría por acción de nosotros, los seres humanos. Por lo pronto, fueron detectadas 3 especies en riesgo de extinción y 3 en peligro crítico. El texto tiene en su inicio una frase del entomólogo germano-estadounidense Thomas Eisner, quien afirmó: la biodiversidad es el mayor tesoro que tenemos, su disminución debe ser evitada a toda costa. Me es inevitable comentar que en el norte de Chile es apreciado en ocasiones por ojos ingenuos como un páramo de desolación, un espejismo alejado de toda realidad. La presencia humana lleva miles de años, especialmente en la costa y la precordillera, lo mismo que una rica fauna animal y vegetal que ciertamente está amenazada. La Reserva Nacional La Chimba, creada en el año 1988, es un ejemplo de este peligro.
Como sabemos, se encuentra emplazada en los relieves de la cordillera de la costa, a solo 15 kilómetros desde donde nos encontramos ahora. Son 2.583 hectáreas donde se busca promover la restauración de una muestra representativa de la formación vegetacional conocida como desierto costero de Tocopilla y su rica biodiversidad asociada. Es la Camanchaca el fenómeno que posibilita un territorio único y maravilloso, pero que convive con el peligro. Hasta hace poco, por ejemplo, funcionó en sus inmediaciones el vertedero de la ciudad y un actuar despreocupado de muchas personas produjo severos perjuicios a la delicada vida allí existente. A lo anterior debemos añadir el fenómeno del cambio climático, el que puede modificar severamente el entorno hasta límites insospechados y con graves consecuencias. Creemos que este libro y otras tantas acciones de educación, de ciencia ciudadana y transdisciplinaridad que hemos realizado en conjunto, posibilitarán un mejor futuro basado en el conocimiento y la sensibilización de cada uno de nosotros acerca del lugar común que habitamos. Es nuestro deber preservar estos espacios para mantener los equilibrios y heredar un mejor planeta para las próximas generaciones. Estimados y estimadas, mucho ánimo y felicitaciones. Gracias para todos ustedes a nombre de la UCN y sigamos trabajando juntos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Carlos y por el apoyo a este proyecto. La Reserva Nacional La Chimba es un área silvestre protegida que, como bien lo decía Carlos, creada en 1988 y administrada por CONAF, quienes colaboran activamente con la ejecución del proyecto FIC-R. De esta manera, invitamos a la directora regional de CONAF Antofagasta, Anita Huichamán, para dar unas palabras de bienvenida a nombre de la institución. Buenas tardes a todas, a todos. A nombre de la Corporación Nacional Forestal, agradecer y felicitar a todas las personas que estuvieron involucradas en este PIC, denominado Plan de Recuperación de la Reserva Nacional de La Chimba. Sin duda, este proyecto potenció a la Reserva Nacional de La Chimba en todo ámbito, especialmente en el reconocimiento en su valor en la biodiversidad y de los ecosistemas que ahí se desarrollan. Comentarles que la Reserva Nacional de La Chimba es administrada por la CONAF. Fue creada el año 1988 mediante el Decreto Ley número 71 del Ministerio de Agricultura. Fue la primera área silvestre protegida en la región de Antofagasta. Tiene una superficie de 2.583 hectáreas que básicamente corresponden a las cuencas hidrográficas de las quebradas de La Chimba, el Guanaco y sus respectivos ramales. En la Reserva Nacional de La Chimba, como ya se dijo antes, está a 15 kilómetros del centro de la ciudad, a pocos kilómetros del Monumento Natural de La Portada y del Parque Nacional Morro Moreno, áreas con un enorme patrimonio natural ambiental que debemos resignificar. Volviendo a la Reserva Nacional de La Chimba, comentarles que el año 2016 CONAF comienza a impulsar unas estrategias para visibilizar la necesidad de recuperación de esta área silvestre protegida. Se realizan numerosas actividades como voluntariados, con privados, con personas naturales, donde se hacen jornadas de limpieza de las quebradas. Y por otro lado, se empiezan con las primeras asociaciones, con la Universidad Católica del Norte y con el Parque Científico Tecnológico, con el objeto y con el ideal de generar un proyecto de recuperación de esta área silvestre protegida de mayor y de gran alcance. Es así como nace este proyecto de recuperación de la Reserva Nacional de La Chimba, donde se realizaron trabajos orientados a actualizar y fortalecer las líneas base de flora y fauna, y la dotación de infraestructura y señalética, entre otras cosas que se hicieron dentro del área silvestre. Esperamos que esta guía de campo sea una contribución
a cambiar la escala clásica de protección de las especies, incorporando ahora un componente inédito en lo que corresponde a este tipo de documentos, como el relevamiento de los líquenes y los artrópodos, ambos con una alta representatividad en esta área silvestre. Desde mi posición como directora regional de la Corporación Nacional Forestal, invito a todas y todos a reconocer la Reserva Nacional de la Chimba, a leer esta maravillosa guía de campo. No me cabe duda que los cautivará con su enorme conocimiento sobre la biodiversidad que se desarrolla aquí en nuestro desierto costero. Gracias. Agradecemos también, directora, por sus palabras y por acompañarnos en esta jornada. Para continuar, les contamos a los asistentes que nos acompañan esta tarde y también a quienes nos están viendo a través de la transmisión en vivo, que en esta jornada habrán dos presentaciones. En la primera de ellas, el ingeniero agrónomo Luis Faúndez, investigador del proyecto FIC-R y autor del primer capítulo de la guía de campo, nos contará sobre la flora y vegetación que caracteriza a la Reserva Nacional La Chimba y por la cual se crea esta área protegida en 1988. En la segunda exposición, Mauricio Mora, quien se desempeña como director del proyecto FIC-R, nos contará sobre el contexto del trabajo desarrollado en el área silvestre protegida, principales logros y resultados de las distintas líneas de acción ejecutadas, así como aspectos más destacados de los distintos capítulos de trabajo del trabajo que hoy presentamos. De esta manera, damos paso a la primera presentación de esta tarde, junto al reconocido botánico Luis Faúndez, ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile y profesor de la misma universidad, gerente técnico de Biota, quien presentará la charla Flora y Vegetación de la Reserva Nacional La Chimba. Al final de su presentación, dejaremos un breve espacio para interactuar a través de algunas preguntas que tenga la audiencia. Invitamos entonces a Luis Faúndez a que nos deleite con su charla. Primero que nada, contarle que esta responsabilidad que en algún momento Mauricio, como director del proyecto, nos encargó, pensamos que era más simple de lo que resultó, ¿no? En el sentido de que era un viaje a terreno, un reconocimiento de flora, como muchos que hacemos, y suficiente. Pero Mauricio se encargó de que esto se complicara un poco más y que llegáramos a esta guía, ¿ya? Es una de las habilidades que tiene, digamos, nuestro director de proyecto. Nos va involucrando y nos va enredando, llevándonos al final, digamos, a la concreción de cosas que uno no sabía que iban a resultar tan bien, ¿ya? Y jamás pensó que iban a, desde nuestro punto de vista, iban a resultar tan hermosas. Espero que también les guste a ustedes, ¿ya? Más que un buen trabajo, es un hermoso trabajo. Creo que, de más decirle, es un excelente trabajo, pero lo que más se destaca es lo bien que resultó, lo hermoso que sale. Bueno, la flora y vegetación de la Reserva La Chimba, ya lo mencionaron, digamos, en las dos presentaciones anteriores, el objeto de conservación original de esta área, de esta porción de nuestro territorio, fue justamente la flora y vegetación. Ya resultaba particularmente interesante el hecho de que existiera en este desierto, yermo aparentemente, una expresión de vida vegetal que fuera tan significativa. Eso llevó a que se declarara como un elemento importante digno de conservarse. Digno de conservarse. No perdamos eso de vista, ¿ya? Porque durante algún tiempo se perdió eso. Estuvo un poco lejos de los objetivos como sociedad que podemos tener y que pueden tener, digamos, algunas instituciones, ¿ya? Pero no hay que olvidarse que el primer responsable de la conservación somos todos nosotros, no son necesariamente nuestras instituciones. Que nos apoyen, bacán, perdón, excelente, ¿ya? Pero la idea es que seamos nosotros los que conservemos. El desierto. El desierto de Atacama no empieza en la línea de la Concordia, en el límite con Perú, ¿ya? Empieza prácticamente en el Ecuador, ¿ya?
debe ser alrededor del paralelo 8, solo que se denomina desierto de Sechura. ¿Ya? A partir de la línea de la Concordia le empezamos a llamar desierto de Atacama. Es casi una tradición, ¿ya? Históricamente así ha sido y ya lo tenemos todo aceptado. Pero los ecosistemas no entienden de límites administrativos. Entonces ahí tienen, esa es toda la porción del desierto costero y todos los puntos que tienen nombre son áreas equivalentes a la Chimba. Unas con mayor o menor expresión. ¿Ya? Ahí destaco dónde queda la Chimba, porque, perdón, ahí está la Chimba, aquí está Morro Moreno, que hoy en día es Parque Nacional, entendiendo la relevancia que tiene, ¿ya? Y un poquitito más al sur vienen Miguel Díaz, Paposo, Taltal, nuestros oasis de niebla. Nosotros les llamamos oasis de niebla en Chile. En Perú se llaman lomas costeras o costaneras, pero en Chile se denominan oasis de niebla. ¿Y a qué responden? Responden esencialmente a un fenómeno climático, en donde, si bien el desierto es bastante seco, acá normalmente existen precipitaciones, pero precipitaciones particulares, producto de la condensación de la evaporación que ocurre en el Océano Pacífico, nos posibilitan estas expresiones vegetales, que son diferentes. Acá tienen el límite de la región de Tarapacá, Chipana, en donde existen copaos y existen además, esta es una tilancia, una calanchuca, que son plantas que viven exclusivamente de la niebla. En los otros casos, estas otras plantas no, dependen también de las precipitaciones. Cuando ocurren precipitaciones, se instalan, germinan, crecen y luego sobreviven en base a la niebla. Acá tienen los de Antofagasta Norte, Morro Moreno, Mamilla, el Cerro Mamilla, Tocopilla y la Punta Tala, al sur de Tocopilla. Ahí les muestro el último descubrimiento que existe, un género nuevo para la ciencia, Atacamalium minutiflorum, una especie bulbosa, una especie de ñañuca, pero enanita, que fue descubierta hace unos 10 años y solamente este año fue descrita, como para entender la importancia que tiene de pronto los hallazgos que pueden aparecer. Bueno, y aquí ya tienen, ya pasando un poco hacia el sur, Antofagasta Centro le denomino yo, quizás el oasis de niebla más famoso de Chile para los botánicos, no necesariamente para el público, Miguel Díaz, ya que es parte de lo que hoy en día es la reserva, o sea, el monumento natural Paposo Norte, que es la única porción que está protegida de esa área. Acá tienen Paposo, el más famoso de los oasis de niebla, con el Rincón, que es un sector específico que está justo ahí en esa parte de ahí, que es donde existe la mayor cantidad de endemismos del área Paposo, o buena parte de ellos, quizás no la mayor, pero sí buena parte de ellos. Acá un poco al sur de Paposo, Cascabeles, y recientemente uno de los... Ahí está, el Pan de Azúcar, el Parque Nacional Pan de Azúcar, que es el oasis de niebla importante, más sur, ¿ya? Y que está justamente, tiene una porción en la región de Antofagasta y otra porción está en la región de Atacama, ¿ya? Es justamente un parque nacional que es birregional, ¿ya? Con casi toda la administración de CONAF centrada en Atacama, hasta el momento, por lo menos. Pero el que nos interesa es la Reserva Nacional La Chimba. Entonces ahora me voy a concentrar esencialmente en este, en donde exactamente responde esencialmente al mismo proceso orotopográfico. ¿Sabes? Un proceso que tiene que ver con el relieve, ¿ya? Ahora, el relieve de la Reserva Nacional La Chimba es levemente distinto del cordón en el cual se encuentra. Por eso que es tan notoria, ¿ya? Y es diferente del resto del cordón que está mirando Antofagasta, ¿ya? Todo el cordón que mira Antofagasta es un cordón que es bastante continuo y homogéneo. Sin embargo, en la quebrada de La Chimba se produce una penetración hacia el interior. Eso hace que la niebla también tenga un comportamiento especial, ¿ya? Ahora, ustedes mejor que yo lo saben, de hecho yo no he estado nunca en estos momentos cuando ha precipitado. Por ejemplo, las precipitaciones, este es del 2000, no, de 1983 creo, Mauricio, es una foto que estaba en la guía.
Ya es un desierto florido antiguo, pero esta es la del 2015, que no alcancé a llegar. Traté, pero no pude. ¿Ya? Y esa fue espectacular, ¿eh? Porque estuvo mucho tiempo, porque fueron las lluvias que cayeron en marzo. Entonces el periodo fue excepcionalmente largo. Bueno, y así fue, estaba cuando vinimos nosotros. Entonces tuvimos que hacer lo que nosotros llamamos necrobotánica. Necro, porque son casi puros cadáveres, la verdad. Entonces, si bien había precipitado un poco, había algunos establecimientos, algunas plantas nuevas. Pero en general eran los arbustos ya bastante charqui. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que hacer algunas maravillas, pero igual nos impresionó porque encontramos bastantes cosas. Habían caído unas pocas precipitaciones y que a la larga algunas de las especies que logramos registrar estaban en flor. Lograron, que es lo que usamos los botánicos. Los botánicos, bueno, yo soy ingeniero agrónomo de profesión, pero deformado en botánico, ¿ya? Y los botánicos normalmente queremos flores. Con las flores es con lo que nosotros entendemos a las plantas, ¿ya? En general. Entonces, si no tiene flores, la verdad que pasamos de largo, ¿ya? No lo miramos. Pero acá, en este caso, tuvimos que hacerlo porque si no, no habríamos llegado a mucho. Bueno, este es el área en donde se encuentra la reserva. Y, bueno, la definición lamentablemente no es muy buena, pero están demarcados principalmente los cursos que ya mencionaban de la quebrada La Chimba y la quebrada Guanaco, que son los dos grandes sistemas topográficos que existen con varios ramales. Algunos de esos ramales los pudimos recorrer, pudimos entrar por varias partes, entonces pudimos muestrear en forma bastante amplia la reserva. No todo lo que hubiésemos querido, pero fue un buen muestreo que nos permitió, en el fondo, delimitar distintas expresiones de vegetación. ¿Ya? Cada uno de estos polígonos, con un número diferente, corresponde a una distinta expresión de la vegetación. ¿Ya? Hay mayor densidad o hay diferentes especies. ¿Ya? Eso hace que uno determine que es un polígono de vegetación distinto. Entonces, eso ya está establecido y se representa de esa manera, en términos orotopográficos, ¿ya? Con una síntesis. Esta es una síntesis en donde nos está diciendo, allá atrás casi no hay vegetación, como ahí tampoco. Es decir, es desierto casi absoluto. Sin embargo, ahí vienen matorrales con la vegetación concentrada en las escorrentías. Después acá viene un matorral que es con suculentas, con especies de cactáceas. Y así lo tenemos estratificado de modo tal de que cuando se haga manejo, estas son áreas diferenciadas, en donde se podría aplicar distintas técnicas o bien uno esperaría encontrar diferentes expresiones de biológica, ¿ya? De vegetación y por ende todo el resto de los componentes de la biodiversidad, ¿ya? Ese es el mapa que termina representando lo que les mostraba, ¿ya? Esta es la expresión simplemente cartográfica de lo que hicimos nosotros durante esa campaña. Y aquí está expresado en términos de superficie. Entonces ahí uno puede aplicar algún tipo de estadística que nos permita estratificar, en último caso. ¿Ah? Ese es lo que normalmente hacemos. Ahora, ¿qué es lo más entretenido? Las flores. Entonces, encontramos 93 especies silvestres. Hay dos especies más que están plantadas, son dos especies de árboles, hay dos ejemplares, pero que la registramos, pero no corren, ¿ya? Es más, la sugerencia es que se elimine. Pero no, los amigos de CONAF capaz que me miren feo. Pero no, es una decisión que tienen que tomar los administradores, esa decisión no la tomamos los ecologistas, por ejemplo, yo soy bastante ecologista, medio ayatola de repente, ¿no? O extremista, pero en rigor esa decisión la tienen que tomar quienes la administran, quienes saben cuáles son los objetivos que tiene un área silvestre protegida. Bueno, de esas 90 especies son autóctonas o nativas, ¿ya? Hay tres especies introducidas que pueden ser consideradas invasoras. Entonces una de las sugerencias es que si se puede, empiecen a eliminarlas. ¿Ya? Es lo mejor para el sistema. ¿Ya?
De esas 90 autóctonas, y aquí viene lo interesante, hay 56 que son endémicas de Chile. Es decir, no son compartidas con ninguno de los países que nos rodean. Y 34 sí son compartidas, es decir, que tienen un nivel de especialización un poco menor. ¿Ya? Ahora, de esas 56 hay 15 especies dominantes. Las dominantes son las especies que marcan la vegetación. Es decir, que uno llega y ve un matorral y dice, este matorral es de tal especie. ¿Ya? Y uno la va a ver, sí o sí. Aunque esté media cadavérica, igual está, se reconoce. Y de esas, estas son las 10 más importantes. Ahí están. La idea era que se vieran mejor, pero hay demasiada luminosidad. Entonces, estas dos, la especie 1 es la especie más frecuente. Esta es la especie que está en quinto lugar. ¿Cuál es la gracia? Que estas dos especies tienen nombres comunes. Una de las cosas que siempre me gusta destacar es que cuando hay especies con nombres comunes, que son tradicionales, no inventados, significa que es flora que es mucho más representativa. ¿Ya? Ahora, flora característica del desierto costero son justamente las cactáceas, y es el grupo que más me gusta a mí. ¿Ya? En particular, el copao, la Eulichnia quiquensis, copao o rumpa, en realidad corresponde a una rumpa. El término copao le llega porque los copaos son de la cuarta región, pero son iguales. ¿Ya? Pero los copaos son frutas que es sin pelo. Mientras que esta, en general, no la tengo la foto, esto es peludo, es lanoso, es con lana blanca o amarilla, ¿ya? Y eso se denominan tradicionalmente, o se denominaban tradicionalmente como rumpa, ese era el nombre, a diferencia de los copaos que no tienen lana, ¿ya? Son pelados como algunos. Y bueno, el otro es un quisco, que es la copiapoa boliviana. Ahí les cuento al tiro, no nos vamos a poner de acuerdo, ¿ya? Porque hay otros que dicen que es copiapoa atacamensis, hay otros que dicen que es copiapoa calderana, variedad atacamensis. Entonces, en el fondo ese es un nombre, con ese nombre uno la puede pesquisar, ¿ya? Y le puede seguir toda la historia, ¿ya? No le, ese es el nombre que uso yo, por eso que lo pongo en las presentaciones, no voy a poner el nombre que usan otros colegas, que competimos, ¿eh?, por los nombres. Tengo que aprovecharme de mi situación, digamos, de orador. Bueno, uno de los hitos significativos de la flora de la reserva es el género Nolana. ¿Ya? El género Nolana es un género de plantas que parecen suspiros. ¿Ah? Es como el nombre genérico como más amplio que se les puede dar. ¿Ya? La particularidad es que es endémico del Pacífico, es decir, existe en Chile y en Perú. Y una especie llega hasta las Islas Galápagos, o sea, enfermantemente atacameño, por llamarle de alguna manera. Y en la reserva existen 9 especies, ¿ya? En donde estas 4 son dominantes, es decir, que uno las ve sí o sí. ¿Ya? Las otras 5 son un poquito más escasas o eventuales. Entonces, es un hito que podría relevarse como uno de los objetos de conservación, el género Nolana. Particularmente les cuento, en el Parque Nacional Pan de Azúcar, uno de los objetos de conservación son las cactáceas. Existen 27 especies de cactáceas. Entonces, la diversidad pasa a ser un elemento importante en la conservación. Otras 2 especies, un tomatillo, ¿ya? Sin nombre común conocido, porque los tomatillos normalmente son de color rojo. Este da tomates negros. Así que no se le podría aplicar el término de tomatillo, pero es pariente de los tomates. Y un pariente de los cachiyuyos, que tampoco se llama cachiyuyo porque aquí no hay sales. Y cachiyuyo significa planta de sal. Cachi es sal y yuyo es planta. Entonces no se aplica. Bueno, y les muestro. Nolana lachimbensis. ¿Ya? Es decir, que la podemos levantar como la especie símbolo de la chimba. Es exclusiva. Hasta la fecha solamente se ha registrado en el entorno de la chimba. ¿Ya? Existe la sospecha de que podría encontrarse en Morro Moreno.
pero es una sospecha, no está todavía el hito. El hito se llama una planta de herbario, un cadáver. Somos biólogos bien particulares, estudiamos los cadáveres, ¿eh? La vida la estudiamos en los cadáveres. Entonces hacemos ejemplares de herbario y los ejemplares de herbario que existen no dan cuenta de ella en Morro Moreno. Están todos asociados a la chimba. Y fue descrita hace poco, ¿eh? Hace unos 20 años, que es nada, en términos de estas plantas. Y esta otra, Espergularia aberrans, solamente también está registrada en la chimba. Solo que esta no está clasificada en su estado de conservación. Eso se me fue, Mauricio. De que Nolana lachimbensis está clasificada en peligro crítico de conservación. Es decir, que está fuertemente amenazada. Ya, dado que existe en un solo lugar y existen presiones sobre los individuos que existen en ese lugar, que es la chimba. Entonces podríamos, si no tomamos medidas adecuadas para conservar la chimba, podríamos extinguir a esta especie. No nosotros, no los que estamos acá, por cierto que no. ¿Ya? Pero, bueno, y esta otra es altamente probable su presencia en Morro Moreno, solo que no es tan fácil encontrarla con flores, como tuvimos la suerte acá, y lo otro es que cuesta analizar. Bueno, y especies amenazadas, como para aumentar o incrementar el valor de conservación de la chimba, tenemos a Atriplectaltalensis, ese sí que es una especie de cachiyuyo, es mucho más bajo que el otro, y de hecho no lo registramos nosotros, no lo encontramos. ¿Ya? Entonces es una especie escasa, pero que está clasificado como en peligro. O sea, está en peligro de extinción en todas sus distribuciones. Ahora su distribución es bastante amplia. ¿Ya? O sea, llega desde el Parque Nacional Pan de Azúcar hasta Chipana, por lo menos. No, todavía no. Bueno, y tenemos un ojito significativo, ¿eh? Este es un sandillón o asiento de la suegra. ¿Ya? Típico, siempre, ¿no? Pero con sandillón, que es bueno, el otro es un poco más anecdótico, son unas cactáceas que son globulares, pero que son bastante grandes, entonces parecen un puff, ¿ya? Es equivalente, digamos, a un cojinete bastante elevado. Este lo tomó Mauricio antes, no nos acordamos dónde tomó la foto Mauricio, pero nosotros cuando estuvimos, registramos uno que se deshidratan y desaparecen un poco de la superficie. Andábamos con Felipe, con el equipo de guardaparques de Morro Moreno, haciendo los inventarios, y de suerte en unas grietas rocosas en donde nos paramos, justo estaban abajo de nosotros. Pero si no, imposibles de ver, ¿eh? Son muy difíciles de encontrar. Y también están en peligro. El sandillón está vulnerable. Entonces tiene un poquito menos de riesgo de extinción. Pero estos otros dos están fuertemente en riesgo. Y cuando uno tiene suerte, las encuentra en flor, sobre todo si ha caído agua, están todas en flor, entonces es una acuarela completa, ¿ya? Preciosa. Acá tuvimos que buscar harto para encontrar todo esto, entonces las junté, ¿ya? Y están todas ahí, algunos de los hitos destacables, ¿ya? De la flora de la chimba. Y ahora sí, gracias. Agradecemos al botánico investigador Luis Faúndez por su presentación y por su aporte al proyecto FIC-R. Para continuar, Mauricio Mora, médico veterinario de la Universidad Austral y magíster en Medio Ambiente de la Universidad de Melbourne, nos contará inicialmente sobre el trabajo realizado desde 2017 para la puesta en valor de la Reserva Nacional La Chimba, para luego relatar algunos de los aspectos más destacados de los distintos capítulos de la guía de campo que hoy presentamos. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este hito relevante para nosotros como equipo de trabajo, que es la
La publicación culmina un poco de un trabajo que venimos realizando desde el año 2017 para la puesta en valor de la Reserva Nacional La Chimba, y que hoy lo completamos con esta publicación, un trabajo adicional a los hitos comprometidos, que es esta guía de campo que hoy lanzamos. Así que agradecerle a las autoridades que nos acompañan hoy en día, a los miembros del equipo de trabajo, familiares, amigos y a todos quienes pudieron tomarse un tiempo para acompañarnos. Bueno, para no demorar y comenzar a compartirles lo que hoy queremos comentarles. Bueno, ya se ha hablado bastante de la reserva, que es una área silvestre protegida por el Estado, la primera de la región de Antofagasta, que se crea el año 1988 y se ubica muy cercana a la ciudad, a apenas un par de kilómetros del sector La Chimba, que es el que vemos acá, y tiene una extensión de 2.583 hectáreas. Además, se hace interesante revisar cuáles son los objetivos que CONAF se trazó el año 1995 cuando se formuló el plan de manejo actualmente vigente. Y ahí podemos ver que el objetivo número uno, como ya se ha conversado también, es la protección de la flora nativa del lugar y además su biodiversidad asociada. Por otra parte, fomentar la investigación, fomentar la educación ambiental, las actividades outdoor. Y el último punto igual es bastante interesante porque se habla de que en el fondo la Reserva Nacional La Chimba debería contribuir al desarrollo regional. Ahora bien, sabemos que la reserva en las últimas décadas sobre todo se ha visto expuesta a una serie de problemáticas, una de ellas asociada de hecho a esta cercanía que tiene con la ciudad. Lo que vemos acá en color verde es la Reserva Nacional La Chimba en sí, su límite más occidental, por así decirlo, lo que está en amarillo, el camino que solemos hacer para llegar ahí, y lo que está en rojo, apenas a 700 metros, es el ex vertedero que operó por unos 50 años a solo 700 metros de la Reserva Nacional. Además, acá hay una extractora de ripio que suele también generar problemas, y lo que ha generado también este contexto es esta contaminación, estos microbasurales que están presentes muy cercanos a menos de 2 kilómetros del acceso a esta Reserva Nacional, además de las bolsas plásticas que solían volar desde el vertedero. Además, hay otras problemáticas relacionadas también con el mal uso de este espacio, de un resguardo no del todo eficiente que ha implicado contaminación con microbasurales. Lo que se ve acá en color negro son tierras quemadas, producto de personas que vienen a quemar neumáticos, dejan incinerantes y al quemar para sacar el cobre de los neumáticos, dejan esto totalmente contaminado. Además de diversos microbasurales que encontrábamos en el lugar. Personas que hacen usos no autorizados, como andar en motocicleta, rayados satánicos, gente que iba a acampar y dejaba todo de cualquier forma, ciclistas que alteraban los sitios de trekking, e incluso una de las cosas más insólitas, en alguna oportunidad vimos incluso caballos corraleros que obviamente introducen especies que no son propias del sector, y estos caballos probablemente terminan alimentándose de la flora nativa, que es lo que se busca acá proteger. Por otra parte, una amenaza que tal vez es más silenciosa, pero no por ello menos importante, y de hecho tal vez es la más importante de todas, tiene que ver con el cambio climático. Nosotros a veces pensamos que es algo lejano o que va a afectarnos los próximos años, pero existen algunas evidencias. Por ejemplo, esta publicación de Natalie Schulz y colaboradores del año 2011. Acá lo que se está mostrando es la tendencia de las lluvias en lugares muy cercanos a Antofagasta, del año 1900 al 2010, y vemos cómo hasta la década del 40 más o menos, la pluviosidad del sector casi que triplicaba lo que se ha visto en las últimas décadas desde 1950 en adelante. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué repercusiones puede tener? Acá les estamos mostrando Eurycnia quiquensis o el copao, que es como la cactácea tal vez más característica de la Reserva Nacional La Chimba, por eso nosotros igual la ocupamos como el logo de nuestro proyecto. Es una especie además ingeniera de ecosistemas, se la suele llamar, porque al captar el agua de la niebla logra que esa agua que queda atrapada ahí se utilice por otras especies que están también asociadas a ella, otras plantas,
líquenes, algas, y todo eso genera un beneficio para las especies que habitan el sector. Pero el problema que vemos es que esta toma que está acá, por ejemplo, lo que estoy mostrando es una de las tantas cumbres que tiene la reserva, y lo que vemos acá son cactus, pero están muertos. Si ustedes se fijan, tienen como que se ve el esqueleto, por así decirlo, del cactus. Lo mismo acá. Esos son cactus muertos. Y Raquel Pinto, el año 2007, una botánica bien reconocida, ya alertaba de un 70% de mortalidad de esta especie, lo cual fue corroborado también en la campaña del profesor Luis Faúndez, que realizó el año 2019. Entonces, en este contexto, con unas cuantas problemáticas, surge un poco el interés de decir, bueno, ¿de qué manera podríamos nosotros colaborar a intentar solucionar esto? Y de esta manera desarrollamos un primer proyecto el año 2017, un FNDR de 2%, que tuvo tres componentes principalmente. Por una parte, quisimos solucionar la problemática con esta única infraestructura que estaba al interior de la reserva, pero como pueden ver, no es lo que uno esperaría al interior de una reserva nacional. Entonces, nuestra primera acción fue ver cómo sacábamos eso, que se prestaba en un foco de quizás cualquier cosa. Entonces, con apoyo de maquinaria de la municipalidad y con los recursos que nos habíamos ganado, desarrollamos algunos días de trabajo de esta maquinaria pesada y permitió sacar completamente esta casa que estaba ahí desde mediados del siglo pasado. Por otra parte, los scouts también nos ayudaron a generar una campaña de limpieza, también los guardaparques de CONAF, y el sitio quedó en bastantes mejores condiciones. Sobre todo trabajamos en esa oportunidad en Quebrada La Chimba, porque los recursos no nos alcanzaron para trabajar también en Quebrada Guanaco. Y luego instalamos, con ayuda también de los scouts, como se ve ahí, instalamos las primeras señaléticas. Solo había una señalética hasta el año 2017 en el portón. Acá instalamos en esa oportunidad seis señaléticas más. Algunas de estas, por ejemplo, de normativas, que no habían letreros de señalética, normativas en el lugar, así que por lo menos para informar a los visitantes de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y terminamos en ese primer proyecto realizando educación ambiental a niños del programa Delta de la UCN, primero con charlas en salas de clase y luego con monitores ambientales llevándolos a terreno para que pudieran conocer in situ lo interesante que es este lugar. Eso fue como etapa cero, por así decirlo, y que nos permitió luego desarrollar, formular este segundo proyecto, que ya es un proyecto de mayores recursos, que nos permitió trabajar en estos seis componentes de trabajo. Por una parte, limpieza de infraestructura, fomento al turismo responsable, educación ambiental, innovación social, sobre todo con los vecinos de La Chimba, modelo de negocios para ver cómo se podría sustentar esto en el tiempo, y finalmente investigación. Respecto al primer componente, nos dedicamos a trabajar con el FIC en sanear sobre todo los sectores de acceso de Quebrada La Chimba y Quebrada Guanaco para poder eliminar los focos de tierra y de contaminación que se encontraban ahí. Sacar microbasurales, sacar estas tierras contaminadas que yo les mostraba. Así que estuvimos en eso por lo menos una semana trabajando con algunos contratistas que pudimos contactar. Así, por ejemplo, este era un sitio de paso hacia el sendero Guanaco que nosotros queríamos habilitar como ruta de trekking. Entonces igual era complejo que la gente tuviera que pasar por un lugar así de contaminado. Por lo mismo, trabajamos con esta maquinaria y hoy en día el sector está en muchas mejores condiciones. Lo mismo, después ya empezamos a mejorar la infraestructura del lugar. Lo primero que hicimos fue mejorar el portón. Esta era la condición en la que se encontraba hasta el año 2017. Y trabajamos para que tuviera un mejor aspecto y sobre todo, más allá de lo estético, también que pudiera ahora sí cerrarse, ya que al no tener un cierre, ingresaban camiones y camionetas a botar basura al lugar, y era precisamente lo que nosotros ya habíamos limpiado, entonces queríamos evitar que se volviera a contaminar. También, para mayor comodidad de los visitantes, habilitamos este estacionamiento que se encuentra antes del portón. Y luego nos pusimos a trabajar en habilitar dos rutas de trekking con dos objetivos principales. Por una parte, que los visitantes tengan una experiencia
más acogedora, más informada cuando visitan al lugar, y por otra parte para colaborar en generar un ordenamiento territorial, es decir, que ya no vaya todas las personas a cualquier parte y pisoteen todos los sitios donde, por ejemplo, hay semillas que están esperando a germinar, sino que puedan ahora sí tener dos rutas más claras donde tienen que dirigirse, que los guía y que donde pueden aprender a través de las infografías que instalamos. Así que en estos sitios está el Sendero Guanaco con un primer sitio de descanso y que termina en un sector que tiene unos paredones de rocas muy interesantes, así que en esta infografía que se aprecian acá nosotros relevamos en colaboración con el Núcleo Geológico Norte un poco la génesis de por qué están estos paredones de rocas volcánicas en este sector. Lo mismo, esto ya es la ruta hacia el mirador. Este es un primer sitio de descanso que te lleva finalmente al mirador, que ya se ha ido un poco posicionando acá en la ciudad como un sitio de visita que cada vez va más gente. Así lo hemos visto también en redes sociales con muchas personas y delegaciones, cursos que están yendo para allá. Y la ciudadanía se ha ido apropiando de este espacio, tanto así que acá vemos, por ejemplo, la ONG Ecovive, que nos ayudó a inicios de año a hacerle una primera mantención al mirador. También instalamos más de 30 señaléticas, 32 si no me equivoco, lo cual, sumado a las otras 6 que habíamos instalado en 2017, da un total de 38 de las 39 señaléticas que están hoy en día instaladas en la reserva. Han sido instaladas por alguno de estos dos proyectos. También para fomentar el turismo tenemos nuestra página web que informa bastante sobre cómo se llega al lugar, recomendaciones, la flora, la fauna, las características del lugar, algunos videos también que informan de qué se trata la iniciativa y características de la reserva, así como folletos y distintos tipos de maneras de llegar al público para que la gente vaya aprendiendo sobre la Reserva Nacional La Chimba y qué es lo que se resguarda ahí. También una acción bien interesante fue haber hecho esta jornada de encuentro con los turoperadores. Se conectaron más de 30 turoperadores de Antofagasta en esa oportunidad. Ahí hicimos charlas, por ejemplo, de las acciones que estábamos desarrollando para mejorar la condición de la reserva. CONAF hizo charlas sobre las normativas del lugar, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y también invitamos algunos expositores de la Patagonia que han estado desarrollando allá algunas iniciativas de turismo sustentable innovadoras, como por ejemplo el turismo con lupa, donde uno podría ir a la Reserva Nacional La Chimba, por ejemplo, y hacer educación ambiental con los líquenes que hemos estado estudiando, y también otras como el avistamiento de aves, que también es una potencialidad que existe para hacer acciones de turismo en la reserva. Luego, en lo que es nuestro componente de educación ambiental, la verdad tuvimos que reformularlo completamente porque estaba contemplado hacer charlas en colegios y luego de eso llevar los niños a la reserva, pero nos pilló de lleno la pandemia cuando teníamos que hacer estas actividades, así que lo reformulamos a través de este curso online que está disponible en la página web del proyecto, que es descubrelachimba.cl. Ahí los niños de escuelas y liceos podían conectarse y desarrollar, revisar estos videos educativos y al final desarrollar un cuestionario, y si lo respondían bien se les entregaba finalmente un certificado que daba cuenta de su participación. Y luego también otro de los componentes que tuvimos lo lideró María José Godoy de la Corporación ANF, en la cual ellos salieron a conversar con todos estos vecinos del sector La Chimba para un poco contarles sobre el trabajo, con algunas capacitaciones que se ofrecieron de manera gratuita para los vecinos del lugar, donde, por ejemplo, ofrecimos este curso que era de formulación de proyectos y emprendimientos en ecoturismo, donde en el fondo les contamos a los vecinos que realmente viven al lado de un lugar que para nosotros es un santuario de biodiversidad, y qué oportunidades se pueden surgir en base a eso. ¿Por qué no pensar en ecoturismo, en ofrecer servicios, quizás en arrendar palos de trekking o ofrecer colaciones? En el fondo, yo creo que se puede pensar en cambiar completamente cómo comprendemos hoy en día el sector de la chimba. Quizás de a poquito ir como cambiando ese paradigma. Esto, bueno, Kenny Aguirre junto a la Corporación ANF lideraron estas invitaciones y también
A todos los vecinos que participaron se les entregó igualmente un diploma que certifica su participación. También, con objeto de que el conocimiento que se pudo ir generando con todos los especialistas que se sumaron en la iniciativa, dejamos abierto este curso que sigue disponible. Es un curso que te certifica como monitor ambiental de la Reserva Nacional La Chimba, que tiene, te explica también sobre la biodiversidad del lugar, principios no deje rastro para hacer una visitación que no impacte al lugar, por ejemplo, primeros socorros, qué hago si tengo un accidente en el lugar, por ejemplo. También a cada persona que lo hace automáticamente le llegaba un diploma que certifica su participación. Y como estamos en esta situación de que los vecinos no podían ir al lugar, era, pucha, ¿cómo fomentamos que queremos que lo conozcan y que vayan? Y estábamos todos encerrados en nuestras casas. Entonces hicimos ir como explorando por dónde te llevan los dos senderos formales de hoy en día. De hecho, te lleva, por ejemplo, a dónde termina el mirador y también a dónde termina el sendero Guanaco. Luego, otro de los componentes fue qué pasa después del FIC, o sea, cómo le damos sustentabilidad a este trabajo que intentamos desarrollar. Esto es un informe bastante extenso que se puede descargar desde la página y que acá habla un poco, a modo de síntesis, un poco las etapas que ahí se visualizaron en conjunto esto con CONAD, donde se habla, por ejemplo, de intentar restablecer la administración efectiva con presencia de guardaparques, actualizar el plan de manejo y seguir buscando nuevas fórmulas de financiamiento para que esto ojalá no quede acá y siga avanzando, ojalá que esto sea solo un inicio. También, ya pasando al componente de investigación, con un trabajo liderado por el profesor Luis Rojas de la UCN, pudimos, porque claro, nos planteamos, bueno, queremos fomentar el ecoturismo en este lugar, pero ¿es seguro o no es seguro desde el punto de vista de la contaminación? Entonces, por lo mismo, se tomaron muestras del sustrato, de agua, de las cactáceas, incluso evaluando metales pesados, y se llegaron a algunas conclusiones, como que, por ejemplo, por lo menos el suelo, que era con lo que más nos importaba, no tiene como metales que generen una mayor preocupación, pero sí, por ejemplo, lo que fue bastante llamativo es la cantidad de concentración de plomo que se observaron en estas cactáceas. Yo creo que ahí se detectó algo que se debería quizás profundizar para tener un mejor entendimiento de quizás qué impacto está teniendo la ciudad en esta vegetación nativa. Yo lo estoy sintetizando mucho, pero hay una charla del profesor Luis que está disponible en el canal de YouTube que se llama Recuperemos la Reserva Nacional de la Chimba, y está en la charla donde el profesor explica todos estos hallazgos más significativos. Luego, otra de las investigaciones que quisimos hacer fue evaluar el potencial de captura de agua de niebla en este lugar, pensando en dos objetivos. Por una parte, el día que se logre restablecer la presencia de guardaparques, si es viable o no, por ejemplo, que el agua de la niebla sea ocupada para la provisión del uso humano del agua. Y por otra parte, pensando, por ejemplo, en las problemáticas de las cactáceas que comentamos anteriormente, si esa agua que uno pudiera capturar podía funcionar para desarrollar algún programa de restauración ecológica, por ejemplo. Y la verdad es que, primero que nada, se pudo corroborar de que sí, bueno, ahí está Danilo Carvajal, que lideró la investigación, sí se puede capturar agua de niebla en el lugar, y el mejor momento fue en octubre del 2019, donde uno de estos neblinómetros logró capturar en promedio sobre 600 ml de agua diarios por metro cuadrado de malla, que es un rendimiento bastante interesante para pensar en un programa de restauración ecológica. Más información también en la charla de Danilo, que la encuentran en el canal de YouTube. Y bueno, esto hace poco, menos de dos meses, también salió publicado en el Journal of Arid Environments, así que si alguien tiene interés de un poco detalles más técnicos, pueden ahí acceder a esta publicación que lideró Danilo. Todo un poco estas dos componentes de investigación y lo que ahora les voy a ir contando está también sintetizado en este boletín de investigación que está disponible para descarga en la página web. Ahora sí, como que entramos un poco más en lo que es la guía de campo, y obviamente nosotros nos trazamos, si vamos a trabajar en la restauración de esta área protegida, primero hay que conocerla. Entonces, desde ese punto de vista, en un inicio, en la formulación del proyecto, estaba la campaña de conocer la vegetación del lugar y los artrópodos. Eso era lo comprometido. Y cada uno tenía que tener un componente educativo. Ese era un poco como el hito a cumplir. Pero fue como más o menos cuando llegamos a algunos primeros meses de ejecución donde un poco surge esta idea de decir, bueno, quizás tenemos por ahí algunos recursos, podemos ajustarnos un poco
y ir un poquito más allá para poder estudiar los demás componentes. Entonces, ahí fue donde agregamos, pero para poder estudiarlo tuvimos entonces que estudiar los líquenes, bueno, el gastrópodo es solo una especie, y también los vertebrados. Y un poco esto es lo que termina luego dando origen a la guía de campo en sí, que es lo que hoy día estamos compartiendo con ustedes, el trabajo que hoy día lanzamos. Y ya para empezar a contarles algunos detalles de la publicación, bueno, el primer capítulo liderado por el profesor Luis Faunde, ¿verdad? Para nosotros es realmente muy valioso contar con un especialista como él que haya podido liderar este trabajo y que haya tenido la paciencia también, como decía el profe, para sesiones un poco intensas ahí de edición, de pimponeos, pero que yo creo que nos deja como contentos con el resultado al que se pudo llegar. También solamente comentar que todo este conocimiento que levantó el profesor Luis Faúndez con Miguel Escobar está también plasmado, de cierta manera, para los visitantes que van al lugar, con estas infografías que están instaladas, por ejemplo, antes de llegar al mirador, que te cuenta cómo a medida que uno va subiendo por la reserva, subiendo los metros sobre el nivel del mar, qué vegetación es la que uno se va encontrando. Y acá se destacan las especies más frecuentes que uno se encuentra en el camino. También los líquenes, uno de los componentes menos estudiados, y creo que este es uno de los capítulos quizás más novedosos de la guía de campo. Si ustedes se preguntan qué son los líquenes, son estas, o dónde ve un líquen. Si uno va a la reserva, se encuentra estos colores llamativos en las cactáceas, en las rocas, todo eso son los líquenes, y que son una simbiosis entre un hongo y un alga o una cianobacteria que están ahí en una relación de mutuo beneficio, y que en la reserva, bueno, en Chile se habla de sobre 2.000 especies, pero que en la Reserva Nacional La Chimba no estaba muy estudiado, y por eso fue muy valioso contar con el trabajo de Reinaldo Vargas, que en apenas 3 días de trabajo encontró 33 especies de líquenes. Acá por destacar, bueno, y da origen un poco a este capítulo, que es muy interesante, y por destacar uno de los numerosos hallazgos, pero por ejemplo, Redonia chilena, una especie clasificada hace menos de 2 años por el Ministerio del Medio Ambiente, apenas salió clasificada, se la consideraba endémica de la región de Tarapacá, como ven ustedes, se conocía solo en esas dos localidades, pero con el trabajo de Reinaldo, ahora extendemos su rango de distribución en sobre 300, casi 400 kilómetros al sur. Más información también sobre este trabajo de Reinaldo lo pueden encontrar en la página del proyecto. Pasando al capítulo de gastrópodo, es un capítulo solamente de una especie, pero no por eso menos importante. Acá tenemos una foto de Francisco Gómez. Aquí estamos hablando de un caracol que mide menos de 1 centímetro. ¿Y dónde vive? En estos pequeños afloramientos de agua que se encuentran solamente en un lugar de la quebrada La Chimba, y que lamentablemente cada vez que pasa alguien en una moto, por ejemplo, pasa encima de este riachuelo, y quizás cuántos de estos caracoles los perdimos. Así un poco, por eso está clasificado en vulnerable y se encuentra en menos de 10 localidades en nuestra región de Antofagasta. O sea, es bien complicado igual su situación. Nosotros como proyecto quisimos, de hecho, en el mismo lugar donde pasó esa moto, ahora está instalada esta infografía, donde buscamos. Quizás la persona que va en la moto probablemente no va a detener la moto para ponerse a leer la infografía, lamentablemente, pero por lo menos la gente que hace trekking, que sepa que este es un lugar crítico para la biodiversidad. Acá, por ejemplo, destacamos al caracol y unas cuantas especies más que se encuentran en este rinconcito, que a mí me llamó bastante la atención que tanto el profesor Luis Faúndez como Jaime Pizarro, varios de ellos destacaron que le llamaba harto la atención cómo este pequeño espacio tenía realmente una gran cantidad de especies. Pasando luego al capítulo de los artrópodos, obviamente cumplen funciones muy importantes en los ecosistemas donde se encuentran presentes. No habían sido mayormente estudiados en la reserva. Jaime me decía que no encontró, creo que, ninguna publicación al respecto. Ahí estuvieron los colegas Jaime Pizarro, Fermín y Andrés trabajando en el lugar por 5 días. En apenas 5 días se encontraron sobre 180 especies.
donde ahí podemos ver un poco la distribución, donde predominaron los dípteros y los lepidópteros, y que ahora está plasmado en este capítulo que ellos lideraron. Y acá tenemos, si todo sale bien, un saludo de Jaime. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Pizarro Araya, estuve a cargo del grupo de artrópodos del proyecto FIC, recuperación de esta área, que es la Reserva Nacional La Chimba, inserta en una matriz área en Antofagasta. Estuvimos trabajando de día y de noche por varios días en campañas en esta área única, que nunca se había realizado estudio de esta índole. Encontramos insectos y arácnidos nuevos, como Brachytosternus chimba, que describimos el año pasado en Zootaxa, y tenemos otra especie más por describir, creo que lo vamos a hacer en este año y el próximo. Y lo más interesante también, que encontramos especies en problema en categoría de conservación, especies que están en peligro de extinción, en peligro crítico. Por lo tanto, llamo a las autoridades y llamo a la comunidad en general a proteger esta área. Bueno, y qué mejor herramienta tener esta guía de campo que cae realmente, que calza perfecto para esta visión comunidad-medio ambiente, que tiene que ser amigable entre ellas, y tenemos que llegar a un buen puerto, a poder conservar estas áreas que son realmente únicas, y tenemos varios ejemplos de estilo chimba en Antofagasta. Por lo tanto, eso, unas felicitaciones a todos, en especial a Mauricio Mora, por toda su tenacidad y apoyo y la instancia de poder trabajar en una área tan fantástica como la Reserva Nacional La Chimba. Le mandamos un saludo, un abrazo, en la guía van a encontrar nuestros contactos, y siempre encantado de colaborar y educar. Así que eso, nos estamos viendo. Espero que les guste. Chao, chao. Muy agradecido de Jaime, que nos está viendo por el canal de YouTube, así que le mando un saludo grande. Bueno, esta investigación de ellos fue bastante mediática en su momento. Salió en medios nacionales, en El Mostrador también y en unos cuantos más. Y bueno, los investigadores no se quedaron ahí. También hace poquitos meses sacaron ya la publicación oficial que la formaliza como especies nuevas. Y la van a encontrar ahora ya en la guía de campo como Brachytosternus chimba. De hecho, ellos colocan el nombre de la especie en honor al lugar. Acá ven, de hecho, ellos son los autores. Andrés, que lidera, que es uno de los máximos, probablemente el máximo experto sudamericano en escorpiones. Y bueno, otra especie más. De hecho, Andrés nos comentaba que le llamaba bastante la atención que en un mismo lugar, como la Reserva Nacional La Chimba, existieran dos especies de escorpiones distintas. Nos comentaba él que bastante poco frecuente, menos en el norte de Chile. Y otro asunto muy interesante, así como el profesor Faúndez mencionó Nolana lachimbensis, que la propusimos nosotros como equipo para que fuera clasificada por el medio ambiente y terminó en peligro crítico, lo mismo hicimos con estas, los investigadores propusieron estas tres especies, y llama la atención acá, y no, por ejemplo, Uretacris lilai, una especie conocida únicamente en el Parque Nacional Morro Moreno y en la Reserva Nacional La Chimba. No se la conoce en ninguna otra parte, por ende los evaluadores del Ministerio la consideraron en peligro. Y, por ejemplo, Nycterinus penai y Entomochilus wilsoni, solamente conocidas al interior de la Reserva Nacional La Chimba. Endémicas por ahora, hasta lo que se sabe, endémicas de la Reserva Nacional, por ende pasan a quedar como en peligro crítico. O sea, si las perdemos al interior de la reserva, se pierden para siempre en la naturaleza. Si quieren tener más antecedentes de esta investigación que lideró Jaime con Fermín y con Andrés, pueden también acceder a la presentación que está en nuestro canal de YouTube. Y bueno, ya pasando a los vertebrados, agradecerle a don Jorge Mella, un reconocido especialista en reptiles, y la verdad ha sido un tremendo privilegio poder trabajar con él en todo este tiempo. Es uno de los máximos referentes en reptiles de nuestro país, autor de la guía de reptiles de Chile. Y lo que nosotros nos programamos con una campaña de terreno, pedimos los permisos al SAC, pedimos los permisos a CONAF, pero lamentablemente tuvimos la pandemia, todo se complicó y no pudo venir Jorge. Pero de todas maneras, ¿qué es lo que hicimos? En cada salida que nos tocaba ir a terreno, tomamos con una cámara lo mejor posible, tratamos de tomar buenos registros. Con eso llegamos a más de 100 registros de reptiles, y en base a eso pudimos luego, con el expertise de Jorge, identificar las especies. Y nos da un recuento de 7 especies de reptiles. En el plan de manejo se hablaba de 4. Ahora hay 2 que parecen bastante sospechosas, quizás no están, pero hay otras 5 que ahora sabemos que están en la Reserva Nacional La Chimba.
De hecho, yo estuve haciendo un poco de revisión de literatura y no encontré ninguna otra área protegida donde haya más de 7 especies de reptiles en una misma unidad. Quizás me equivoco, pero es un número bastante alto en cuanto a riqueza de reptiles. Bueno, el capítulo finalmente está liderado por Jorge. Y bueno, también colaboramos con Juan Mauricio, que nos acompaña hoy en día, también una persona que conoce mucho el ecosistema de la reserva y lideró esta investigación. Nosotros con Jorge también aportamos, donde se extiende, por ejemplo, Calopistes maculatus, una especie que se pensaba que estaba hasta Paposo, y ahora estudiando la reserva sabemos que su distribución en verdad llega un poco más al norte, hasta la Reserva Nacional La Chimba. Otro capítulo más que pudimos desarrollar fue el de las aves. A este lo lideró nuestros amigos de la ROC, la Red de Observadores de Aves, con Ivo Tejeda y Franco Villalobos. Y les dejo ahora un saludo de Ivo. Hola a todos y todas. Mi nombre es Ivo Tejeda, director ejecutivo de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile, la ROC. Y junto a Franco Villalobos y también Mauricio Mora, tuvimos el agrado de participar en la elaboración del capítulo sobre aves de esta importante guía de campo que se lanza hoy. El desierto, los ambientes áridos pueden parecer a primera vista como escasos en biodiversidad, pero siempre tienen sorpresas. Y en el área de la Chimba encontramos más de 30 especies de aves, incluyendo varias rapaces, mineros, diversas dormilonas, picaflores, cometocinos, chirigüe y aves como la enigmática gallina ciega, por ejemplo. Y les quiero contar que para escribir esta sección lamentablemente no pudimos estar en terreno, pero que sin embargo tuvimos muchos ojos y orejas. Así logramos hacer una buena actualización de las aves descritas en el plan de manejo existente a través de información ya colectada por diferentes observadores de aves a través de la plataforma IBER, una iniciativa de ciencia ciudadana que permite compartir los registros en terrenos y de esta forma conocer la distribución y abundancia de las aves a nivel global y local. Y por ello quisiera agradecer a pajareros y pajareras que han compartido su información para así ser utilizada con fines de investigación y conservación. Les envío un saludo especial a Juan Mauricio Contreras, Charlie Moreno, Ariel Silva, por sus aportes. Y además invito a quienes están aquí presentes a participar de plataformas como Iber en el futuro. Desarrollando, ahora sabemos que llegamos a un total de 32 especies de aves, donde, bueno, ahí en la guía van a poder revisarlo con mayor detalle, pero destaca, por ejemplo, una especie recientemente clasificada como casi amenazada, que es el chorlo de campo. Una especie muy... Yo tuve la oportunidad una vez de verlo en la Reserva Nacional La Chimba. Y bueno, todo esto, los componentes, por ejemplo, de artrópodos, reptiles y aves, también ahora están disponibles para los visitantes de la Reserva Nacional La Chimba en estos sitios de descanso. Compilado, o sea, resumido un poco en base al levantamiento de información que ellos desarrollaron. El capítulo de mamíferos, bueno, ahí pudimos confirmar, el zorro chilla es una especie que uno frecuentemente la ve en el lugar, y también al ratón orejudo del Perú, el Philotis limatus. Este es un hallazgo bien particular que lo pudimos corroborar gracias a la presencia de Guillermo de Lía, un investigador experto en roedores de la Universidad Austral de Chile. Y gracias a él y estudios genéticos que hicieron hace pocos meses, pudimos corroborar que se trata de Philotis limatus. Y bueno, ya ahora para ir cerrando, al final de la guía de campo ustedes van a poder encontrar esta sección donde nosotros destacamos acá todas las especies que están formalmente clasificadas por el Ministerio del Medio Ambiente como en riesgo de extinción, ya sea vulnerables, en peligro o en peligro crítico. O sea, 3 especies en riesgo de extinción al interior de la Reserva Nacional La Chimba y algunas con categoría casi amenazadas. Y nosotros, por lo mismo, ojalá que esta guía de campo sea un buen insumo de esta información que estamos compartiendo hoy día y que sea ojalá el inicio de un nuevo proceso y de un resguardo y monitoreo de qué está pasando realmente con estas especies. Ya para cerrar, a modo de síntesis un poco del trabajo que hemos desarrollado, ¿qué creemos nosotros que hemos podido aportar en este tiempo? Una reserva significativamente más limpia hoy en día, sobre todo con el trabajo de maquinaria pesada que se pudo hacer, un nuevo portón que permite un cierre efectivo, 2 rutas de trekking habilitadas, señalética, infografías, incorporación en circuitos turísticos, ahora
hemos visto cómo la ciudadanía realmente se ha ido como empoderando y yendo con mayor frecuencia al lugar. Y yo, sin ánimo de como sonar demasiado, sin arrogancia ni nada, pero yo realmente creo que con lo que hoy día estamos compartiendo, probablemente la Reserva Nacional La Chimba pasa a ser quizás del área protegida con mayor desconocimiento realmente de la riqueza biológica que tenía, probablemente a la más estudiada. Por otro lado, lo coloco acá entre paréntesis, porque no es un logro de nosotros como proyecto, pero sí una excelente noticia de que por fin se cierra el vertedero y esto ojalá que dé paso a otra situación para la reserva. Y acá quizás me voy a salir por un minuto de lo políticamente correcto y me van a perdonar, pero, por ejemplo, desafíos pendientes. Vieron esta postal, a todos le dan, siempre me dicen, oye, qué bonita foto. De incluso la municipalidad lo está destacando como un nuevo atractivo para la ciudad de Antofagasta. Pero ¿qué pasa con una persona que no tiene auto, toma locomoción y quiere conocer el lugar? Tiene que pasar por este microbasural para poder llegar a la reserva. Son el último kilómetro antes de llegar al portón. Entonces, estas son situaciones que la verdad nosotros hemos intentado, incluso con CONAF hemos ido a la municipalidad, hemos hecho gestiones, intentado, pero hasta ahora no hemos llegado a buen puerto y sigue siendo esto. De hecho, si se fijan, la persona va con sus bastones de trekking. Entonces, como que no es la postal que uno quisiera para la ciudad. Sin administrativa, para que haya presencia de guardaparques efectiva. De esta manera se puede actualizar el plan de manejo y llegar a acciones de monitoreo y conservación, que eso es lo que ojalá pudiéramos prontamente lograr, y sobre todo con el nuevo conocimiento que ahora tenemos. Sabemos que hay brechas de financiamiento y ahí es donde hacemos un llamado, ojalá, a las autoridades nuevas que asumen, con humildad, pero en verdad, cuando puedan la guía de campo, yo creo que ojalá no lo tomen como un libro con bonitas fotos, sino que realmente el propósito de este trabajo es documentar un poco la riqueza biológica que tenemos el privilegio de tener acá al lado de nuestra ciudad, pero también hacer un llamado, porque si no hacemos nada, probablemente en las futuras expediciones que se hagan, quizás vamos a ir encontrando cada vez menos especies. Entonces, un poco ese es el llamado. Y bueno, las nuevas autoridades se han declarado como el primer gobierno ecológico. Si eso lo bajamos, creo yo, al nivel local, bajemos la Antofagasta, ¿por qué no hacer una conversación entre las distintas instituciones y ver cómo de manera efectiva apoyamos a los colegas de CONAF y inyectamos los recursos que permitan ahora hacer el resguardo efectivo del lugar? Y un último mensaje, esta es la Reserva Nacional La Chimba vista desde arriba, pero cuando uno, por ejemplo, pueden ustedes hacer en su casa el ejercicio, se va a un episodio de desierto florido, por ejemplo, septiembre del 2015, si no me equivoco, esta es una simulación, pero lo que uno ve es que el desierto florido es bastante más extenso que los límites formales que nosotros hemos definido que tienen que ser protegidos. Todo eso se llena de flores, o una buena parte, cuando llueve. ¿Y qué pasa en estos sectores? Extracciones de ripio, microbasurales y una serie de otras presiones ambientales que nosotros como que miramos para el lado, pero están ocurriendo. Acá también uno puede encontrar especies únicas, especies endémicas. Mi sobrina encontraba hace poquito una culebra acá hace poco tiempo, la culebra Tachymenis chilensis. Y entonces también ese otro llamado, ojalá no perder de vista esto, qué está pasando en estos sectores que son poco visibles, nosotros en nuestro día a día es acá, pero ojalá poner un poquito de ojo qué pasa con el patrimonio natural en estos sectores colindantes. Bueno, ya para terminar, van a poder encontrar al final de la guía de campo una dedicatoria. El trabajo está dedicado principalmente a los niños. Para ello, este trabajo vamos a intentar que la mayor cantidad de copias lleguen a la mayor número de bibliotecas de liceos y escuelas de la ciudad. Y bueno, la dedicatoria en lo personal es para mi tía y madrina, Patricia Carreño, académica de la Universidad de Valparaíso, que para mí fue como una madre y una mentora. Fue revisora de los distintos capítulos que ustedes van a encontrar y de hecho, pese a su cáncer y a su tratamiento oncológico, aún así llegó arriba del Mirador. Es una foto que pudimos sacarnos juntos. Bueno,
agradecer a todas las instituciones que nos han apoyado, que se han sumado en esta campaña de trabajo. Y bueno, obviamente a todas las personas que no, bueno, están detallados en el documento, pero obviamente a los 8 autores de la guía que nos apoyaron, a CONAF, a la UCN, a todo el equipo de trabajo y muchos miembros acá del proyecto FICR, que les agradezco mucho hayan venido a acompañarnos el día de hoy. También a mi pareja Pilar Pacheco, a mi familia que también me está acompañando hoy día, y a todos los fotógrafos que están ahí detallados, más de 30 personas que nos aportaron con sus registros fotográficos. Y solo para terminar, vamos a hacer, como estamos un poco pasados con los tiempos, pero una entrega, si pudiera, bueno, María Cecilia Hernández fue la persona que nos abrió las puertas de la universidad, y sin ella, sin su confianza en nosotros, no habría abierto nada de esto. Así que le queremos hacer un pequeño regalito. Lo mismo a Carlos Nanjarí, que fue el coordinador del proyecto, fue nuestro brazo derecho en toda la ejecución, estuvo en las buenas y en las no tan buenas siempre, ayudándonos a solucionar un montón de problemas, si pudiera pasar. También al profesor Luis Faúndez, que ha sido siempre un aliado muy cercano. Y finalmente a Javier Muñoz, que fue el diseñador de la guía de campo, con un compromiso máximo para lograr llegar a puerto con este trabajo de más de un año de diseño, y se la jugó con un compromiso profesional notable. Así que ahí Carlita le va a hacer la entrega de... Y ya llegamos al final de esta jornada. Agradecemos a todos y todas por su participación en este lanzamiento de la Guía de Campo Biodiversidad de la Reserva Nacional La Chimba, que representa además el hito de difusión final del proyecto FIR, Plan de Recuperación Reserva Nacional La Chimba. Esperamos que haya sido un momento enriquecedor, donde hayamos podido demostrar la importancia de la puesta en valor de la Reserva Nacional La Chimba y la relevancia de proteger efectivamente el legado natural que allí se resguarda. A continuación invitamos a todas y todos los asistentes al mesón lateral, donde haremos entrega de los nuevos ejemplares de la guía de campo. Para más información pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter, @fic_rm_lachimba, y en nuestra página web www.recuperemoslachimba.cl, desde donde podrán descargar a partir de ahora la guía de campo en formato digital desde el link www.recuperemoslachimba.cl/guía-campo. Muchas gracias y hasta pronto.